feeling in my bones. I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. Bueno, estamos acá con Sheila y Germán. Bienvenidos, chicos, al video. Hola. ¿Qué tal? Hola, Yanni. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yanni. Y bueno, les voy a contar un poquito cómo fue que me mudé a este hermoso lugar y cómo fue que empecé a crear estos hermosos amigurumis. Hola a todos, estamos acá con Brian de Ricky Bar. Él está casado con Sofi, que en este momento está laburando abajo, porque estamos acá en el bar. Estamos acá con Ro de Cameri Tienda. Hola, Ro. Hola, Tami. Hola a todos. Soy Ro de Cameri Tienda. Bueno, empezamos, ¿crees? Bueno. Bueno, contame, ¿cómo tomaste la decisión de venir a vivir a Bariloche y durante cuánto tiempo lo planeaste? Todo surge a razón de que mi hermano hace 10 años que vive acá. Y bueno, desde que él se vino a vivir acá, yo me venía todos los veranos y cuando me podía escapar del laburo en invierno también me venía. Creo que los que venimos de la furia de la ciudad, siempre que venimos a Bariloche, viste, es imposible que no se te pase por la cabeza. ¿Y si me quedo? ¿Y vos venías de vacaciones? Yo venía de vacaciones. Y bueno, más de una vez se me pasó por la cabeza quedarme. Pero bueno, allá tenía mi laburo seguro. Yo allá laburaba en una oficina de licencias de conducir. La verdad que estaba bien, estaba cómoda. Vivía con mi vieja me esperaba con la comida, la noche, iba a la facu, volvía, yo estudiaba profesorado de inglés allá, nada que ver. Claro, y bueno, me puse a estudiar la carrera de maquillaje y un año me vine con mis dos mejores amigas de vacaciones y una amiga de mi hermano me dice que me parecía lograr con los egresados. Ella está con toda la movida de los egresados ahora. Viste que ahora los egresados antes de ir al boliche y los maquillan, ¿no? Sí, se pega el pelo, qué sé yo. Y bueno, ella estaba con toda esa movida. Y André me dice, Pimi, venite a laburar con los egresados, que es una fiesta, que no sé qué, te vas a cagar de risa, está buenísimo, bla. Yo siempre me había dado, bueno, como te dije, siempre había tenido ese bichito ahí. Y aparte yo con mi hermano tengo muy buena relación, somos, como yo siempre digo, que él fue mi primer mejor amigo. Entonces, bueno, también tenía ese apoyo acá y bueno, dije, bueno, ya fue, pruebo, de última, si no me gusta, me vuelvo, o sea, ya fue. Totalmente, sí. Y a mí lo único que me trababa más era que nosotros somos re familieros, yo soy re mamera y bueno, y ese tema decía, bueno, y nada, como que pensaba en eso, que iba a extrañar mucho a la familia, a los amigos. Pero bueno, lo mismo, nada, si llego a extrañar mucho, me tomo un avión y en 2 horas estoy en Buenos Aires. Totalmente. Así que, nada, yo me vine en febrero, marzo. ¿Del 2020? Del 2019. Del 2019. Y ahí llegué a Buenos Aires de las vacaciones y me saqué el pasaje, renuncié al laburo. Sí, no lo pensé mucho. Sin más. Sí, no, la verdad que no lo pensé. Soy de Aries, no pienso mucho las cosas. Está perfecto. Yo me mando y después que sea lo que sea. Y bueno, nada, y así fue, así se dio. ¿Cómo tomaron la decisión de venir a vivir a Bariloche? Bueno, en realidad fue un proceso que iniciamos hace un par de años, viniendo de vacaciones con la familia. Y bueno, cada vez que veníamos nos costaba más irnos. Hasta que después lo fuimos pensando un poquito mejor para quedarnos y demás. Y bueno, lo fuimos buscando un poco hasta que pusimos una fecha que dijimos, nos tenemos que mudar sí para sí. Este año, sí o sí. Sí. Y ahí fuimos trabajando duro para que se dé y al final vinimos en la fecha que dijimos que íbamos a venir. Gracias a Dios. Era como un sueño para ustedes. Sí. Era un sueño. Creo que siempre cuando estás en vacaciones lo idealizas un poco más al lugar, pero un lugar que nos encantaba. Y la realidad que sí, que ya nos estaba pensando un poco Buenos Aires y más allá de que lo seguimos amando, queriendo y todo, pero que este lugar era muy lindo. ¿Y dónde vivían en Buenos Aires? ¿Qué barrio?
Vivíamos en zona oeste, en Aedo, y trabajaba en microcentro. Y así que fue un cambio fuerte. Un cambio grande, sí. ¿Tomaron la decisión de venir a vivir a Bariloche? Bueno, la verdad que al principio costó un poquito. Yo tenía un laburo fijo allá en Buenos Aires, laburaba para la policía aeroportuaria. Laburé 5 años y la verdad que no estamos del todo conformes. Teníamos muchas ganas de venir a vivir. Y bueno, pedí el pase en mi laburo, no se dio. Y dijimos, bueno, vamos a cambiar de idea. Y nos dimos la chance y nos venimos a dar una oportunidad a Bariloche. ¿Se la jugaron? Nos la jugamos. Me encanta esa actitud. ¿Cómo tomaron la decisión de venir a vivir a Bariloche y durante cuánto tiempo lo planearon? Bueno, en realidad varias veces vinimos de vacaciones antes de venirnos a vivir acá y siempre decíamos que era un lugar hermoso para vivir, como que nos encantaría estar acá en algún momento de nuestras vidas. Cuestión que en el 2020 mi novio tenía que ingresar en una residencia para continuar con sus estudios. Se anotó en varias provincias del país. Y en la primera que lo llaman es en Bariloche. ¡Wow! ¡Un afortunado! ¡Re bien! Y bueno, re contentos. Tuvimos que tomar la decisión en 15 días. Uf, esto es así, ¿viste? Los traslados son como rapidísimos. Rápido. Y bueno, estaba alquilando en San Pedro y desalquilamos. Sí. Y nos vinimos para acá en pandemia. Fue fines de septiembre del 2020. ¡Wow! ¡Jugado, eh! Y bueno, nos vinimos. Por suerte, vinimos en auto. Bueno, con el perro también, que es Andy, nuestro compañero. Y alquilamos por 15 días, porque cuando llegamos tuvimos que estar aislados 15 días por venir de otra provincia. Alquilamos en uno de los kilómetros un departamento y después de esos 15 días nos mudamos más al centro, a un departamento que por suerte lo seguimos teniendo. Uy, venir a vivir a Bari, para mí, el sueño de mi vida. Hace mil, bueno, conocí a Bariloche a los 18 con el viaje egresados, por suerte. Y después tuve la oportunidad de venir varias veces y nada, de vacaciones siempre y cada vez que me iba me agarraba una cosa que decía, no, tengo que estar acá, algo muy fuerte. Y nada, en la cuarentena se dio que bueno, cuarentena, empecé a trabajar desde casa. Nada, una noche me sofoqué y empecé a buscar en el hashtag Bariloche, empecé a ver lugares, a flashear que me venía para acá. ¿Les costó encontrar un lugar para vivir? ¿Cómo fue la mudanza desde Buenos Aires? En realidad, nosotros cuando vinimos en mayo del 2019 y nos propusimos una fecha que sería noviembre, en ese noviembre nos íbamos a mudar, dijimos, saquemos los pasajes ya y nos venimos en octubre para alquilar, porque sabíamos que no era tan fácil. Vinimos en octubre, una semana dedicada exclusivamente a búsqueda de casas, que ya había un rastreo previo, porque ya teníamos citas para ver varias casas. Cuando llegamos, no nos parecían tan lindas como lo habíamos visto por fotos o por videos, y estábamos un poco nos habíamos puesto tristes porque no encontrábamos lo que queríamos. Ya se nos acababa la semana y no habíamos encontrado ninguna casa que nos sirviera o que veamos que sea factible. Y aparte tenían un perro también. Claro, ese es otro tema que acá... cuesta un montón. Dos cosas, yo pienso que en realidad hay dos restricciones grandes que son a perros y a niños, pero que también el propietario lo que hace es cubrirse un poco, capaz que el inquilino suele capaz que no ser tan cuidadoso. Tan cuidadoso, pero nosotros nunca nos preguntaron si teníamos perro o no. Claro. Para terminar de redondear, terminando la semana, encontramos esta casa donde estamos ahora, que es una casa que a nosotros nos excedió un montón porque somos dos. Sí. Y es una casa que tiene 5 habitaciones. Sí, un montón. Es una casa bastante, mucho más grande de lo que teníamos pensado, pero bueno, como también trabajamos acá, la supimos reaprovechar de alguna manera. Y nada, pero surgió justo en esos días que estuvimos acá en búsqueda. Y de para casualidad. Que se den una idea. Apareció, la vimos, la vinimos a ver y a los 2 días la ceñamos. O sea, como que no estuvo nada en el mercado. Claro, claro, como que era esa la casa. Sí, sí, también pasa de que salen muy rápido, o sea, se alquilan muy rápido. Vinimos a ver una que ya cuando llegamos ya estaba alquilada. Entonces eso también suele pasar. De que sí, en esa búsqueda previa nos decían,
Sí, vengan a verla, la tenemos hoy. Capaz que si ustedes vienen dentro de 2 semanas ya no está más. Claro. Y de hecho pasó en algunas... O sea, hay que estar decidido. Si sí. te gusta, hay que como enseñarla. Tal sí, cual. La verdad que por suerte fue rápido. O sea, una vez que tomé la decisión, las cosas surgieron. Bueno, la persona que conocí por Instagram me consiguió una habitación en esta casa. Yo acá en la casa estoy súper feliz. Acá en Bariloche se estila mucho también alquilar en casas compartidos por ahí, o habitaciones compartidas, ya que los alquileres son elevados. Y bueno, por ahí venirme sola y alquilarme algo yo sola iba a ser imposible. Así que esta posibilidad para mí era la única quizás, y bueno, la que se tenía que dar. Y bueno, estoy re feliz. Vivo con 3 chicas más. Todas divinas, todas súper cuidar el medio ambiente. En la casa tenemos un invernadero con huerta, también tenemos bueno, la vista a los cerros, a la catedral, el Capilla, el López, el Bellavista, la isla Huemul enfrente, el campanario. Es como, es soñado, o sea, todos los días estar acá rodeada de tanta naturaleza es impagable. Yo vivo por el kilómetro 7, por donde está Playa Bonita más o menos, arriba. Y una casa más o menos por acá rondan 40.000 pesos, 50.000, de ahí para arriba. Que bueno, por ahí está buena esa posibilidad de pensar en alquilar algo compartido con otros amigues. Me mudé en 2 años 7 veces. ¡Wow! Yo me quedé 4, me había mudado, yo era un montón, ¿viste? Te superé. No, la verdad que sí, cuesta mucho encontrar alquiler, sobre todo porque si es por inmobiliaria siempre te piden garantía propietaria de Bariloche, y acá también el tema está en que hay mucho alquiler turístico, entonces siempre que tiene un departamento lo reserva para eso. Así que sí, 7 veces en 2 años sí, me costó, pero bueno, justo ahora me encontré en un momento como de más estabilidad, en el que ya estoy como más asentada. Así que Dios quiera que cuesta, que me deje descansar un poco. Sí. Cuesta asentarse, Mariloche. Sí, la verdad que sí, porque aparte uno viene de otro ritmo. De otro ritmo, de otra costumbre, de que allá en Buenos Aires tenés oferta de todo. Si bien el alquiler es un tema siempre, pero allá siempre encontrás algo. Siempre lo encontrás. Acá es más difícil. Es más difícil, y aparte las distancias son muy largas, entonces si no tenés auto como yo, tenés que buscar que te quede cómodo, porque si no te nieva, lo que sea, y te quedaste encerrado en la punta del cerro, sí. Y es un tema. Sí, tenés que estar accesible. Exacto. Sobre todo en tu laburo, ¿no? Exacto, que te quede accesible al laburo. Tenés que pensar en eso, porque después moverte no es como en Buenos Aires, que esperás el bondi y si se te pasó, atrás viene el otro. Claro, lo perdiste. Entonces tenés que tener esas cosas, tenés que tener en cuenta esas cosas, que las vas aprendiendo en el camino. Sí, no te queda otra. Exacto. Vivimos acá hace 10 meses, nos vinimos en septiembre del 2020, estamos en junio, 10 meses, y para vivir, sí, en realidad buscamos un montón por todos lados, más que nada en páginas de Facebook, y terminamos en el que reservamos, quedan por 3 meses al principio. Pegamos buena onda con la dueña y nos terminó alquilando, digamos, un alquiler. Buena onda esto, re porque buena. Generalmente cuesta un montón. Sí. Cuesta una Pero banda. Bueno, tuvimos suerte en ese sentido. ¿Y el perrito? Porque tienen un perrito, les quiero contar. ¿Desde acá o viene con ustedes desde allá? Viene con nosotros desde allá. Lo adoptamos en San Pedro. Bueno, lo daban en adopción y nos encantó. Y tenía otro nombre y le pusimos Andino, porque nos gustaban los Andes. ¡Ay, qué lindo! Y bueno, y se dio todo, como que cerró todo, que después hacía unos meses que teníamos a Andy y ya lo llamaron de Bariloche a Her. Para venir así para que, acá. ¡Qué lindo! ¿Y se acostumbró al frío, el perrito y todo sí, eso? Sí, le encanta pasear. O sea, le interesa pasear, dormir y comer. Ya con eso todo. Como todos los perros. Y te hago una consulta. ¿En el departamento que alquilaron les costó con el perro o fue...? Sí, re. O sea, todos los... hubiésemos conseguido mucho antes, pero ninguno aceptaba mascotas. Claro. Entonces como que fue el primero que nos dijo que sí, mascotas sí. Entonces pegamos buena onda. Pegaron buena onda. Y re bien. Wow. Sí, al principio por ahí costó un poquito. Nosotros nos vinimos, mi viejo había venido hace un par de años a vivir acá.
y bueno, estuvimos ahí unos días con ellos hasta que conseguimos un lugar en alquiler, que lo conseguimos por los vecinos del barrio. Acá se maneja mucho con grupo de WhatsApp, sí, y se ayudan bastante, así que bueno, de esa manera pudimos conseguir algo. Es un poco difícil al principio con los chicos y con perros, pero de a poquito con paciencia se va dando todo. ¿Te han dicho que no por los niños? Porque acá en Bariloche sí suele pasar. Sí, sí, sí. Primero te dicen sin niños, sin perros, sí, sin gato. Sí. Pero bueno, nada, uno tiene que meterle onda, también insistir. No hay que dormirse mucho porque aparece un alquiler y rápidamente lo toman. Pero hay alquileres, la verdad que hay. Solamente, bueno, tienen que estar un poco abiertas las posibilidades para poder agarrar algo que les guste, ¿no? Bueno, coméntenme por dónde viven, un estimativo de precios como para que la gente tenga una idea, y también cómo fue la mudanza desde Buenos Aires, que a muchos les interesa. Estamos más o menos entre el kilómetro 4 y 5 de Bustillo, que la verdad que es una zona súper linda. Precios a hoy, tengan en cuenta que es una casa grande, son casi 300 metros cubiertos y de parque 1500 metros, y estamos en el rango entre los 50 y los 70 mil pesos. Claro. La gente tiene que tener una idea de que es una casa grande. Sí, es grande, es grande. Parque, la casa, todo. Perfecto, perfecto. Y el tema de mudanza es uno de los temas que en realidad, viendo el resultado final, no deja de ser una anécdota, una experiencia. Pero el momento es, como todos dicen, nosotros es como que lo subestimamos un poco, porque la casa que tenemos en Aedo, el barrio nuestro de Buenos Aires, no era tan grande, si bien era, pero no teníamos tantos muebles, nos habíamos casado hace poquito. Lo loco es que capaz que estuvimos una semana y media preparándola, la mudanza, pero sí, siendo hiper delicado. Trajimos todos los muebles, todo lo que teníamos desde allá. Claro. Lo loco fue que tardamos una semana y media, lo recontra embalamos todo y vino la mudanza, y en media hora estaba la casa vacía, vacía. Sí. Llegamos acá, vinimos con nuestra camioneta y llegamos un domingo y estaba esta casa que es enorme, sin muebles, vacía. Vacía, claro. Vacía. Dormimos en un colchón inflable y después ya el otro día ya llegó la mudanza y ahí reacomodamos todo. Sí. Sí, toda mudanza es estresante. ¿Y pero... qué fue? ¿Camión? Vino un camión, alquilaron un camión y los trajo. Sí, perfecto. Sí. Re bien, la verdad, en ese sentido. Hay un montón de empresas que son muy buenas y muy recomendables, sí, que te traen todo. Bueno, nosotros vivimos en un departamento, dos ambientes y tiene patio, que eso está bueno también. Y el estimativo de precios entre 30 y 60 y 70, entre 30 y 70. Ok, perfecto. Y te hago una consulta, ¿incluye expensas o algo por el estilo? Sí. ¿O se encarga del dueño, no? No, el de nosotros le pagamos todo a la dueña y se encarga de eso. Perfecto. ¿Y tuvieron que ingresar con alguna garantía, con algo o directamente? Sí, con garantía. Con garantía. Hicimos un contrato. El primer alquiler, o sea, a donde llegué, yo bajé del avión y alquilé una habitación compartida en una casa. O sea, era una casa con tres habitaciones que le alquilaban solamente a mujeres, y yo no me acuerdo cuánto pagaba por mes, pero era algo que estaba bien como para ir buscando un laburo. Mientras tanto, eso es una opción que está buenísima. Después en los hostels, en los hoteles, te alquilan la habitación con cocina privada, con baño privado. Incluso una de las chicas entrevistadas comparte casa. Por eso. Totalmente. Eso es una buena opción. Total. Pero, sí, más o menos un alquiler en el dos centro. Dos ambientes, alquiler en el centro entre los 30 y los 40. Entre los 30 y los 40. Dos ambientes. Perfecto, perfecto. Más o menos como para que la gente tenga una idea. Más gastos. De un rango. Exacto. Generalmente se paga todo lo que es agua, luz. Agua, luz, expensas, ABL, internet. Internet. Perfecto. ¿Y un internet que uses, por ejemplo? Movistar. Yo tengo Movistar Hogar. Mira. Sí. Me funciona. Y te funciona bastante bien en el centro. Sí. Perfecto. Exactamente. Perfecto. ¿Te viniste con trabajo fijo o emprendiste acá? Acá puedes contar dónde estamos ahora. Bueno, estamos en mi estudio. Un poco me vine con una cosita ahí segura, pero... Si querés, sigue la arroba para Instagram. Bueno, mi Instagram es @lalimakeupstudio. Estudio, perfecto. Ahí va. Porque razón de que, bueno, justamente eso, yo soy maquilladora. Y me vine, como contaba recién, a maquillar egresados, y de a poquito fui sumando cosas. Eso es lo que tiene de lindo también venirse a ver qué pasa, que sí, depende de vos. Venís para acá y tu vida y tus ingresos
Y tu felicidad depende de vos. Depende de vos. ¿Qué edad tienes, Cali? Que seguramente mucha gente se va a preguntar en el video. 25. 25 años. Sí, 25. Me vine a los 23. Y bueno, fui sumando cositas. Ni bien llegué, laburaba la noche con los egresados y durante el día laburaba en la juguetería del shopping en Fantasía. Ah, mira. Que fue mi primer laburo. Ese dato no lo tenía. ¿Viste? Así que ahí arranqué y después me puse a hacer un par de cursos de esto del perfilado de cejas, de lifting, como para mechar con el maquillaje. Y empecé a trabajar en un estudio, en ese estudio estuve un año, y después me independicé, empecé a tener un par de turnos en mi casa, y bueno, de ahí pasamos acá, que ya es como exclusivamente el estudio. Ya no es mi casa, es exclusivamente el estudio. Hermoso. Así que un poco de las dos. Vine con un poco fijo, pero lo fui intensificando. No, una luchadora. Sí, yo soy luchadora, pero le doy para, o sea, le das para adelante. Eso es lo que quiero reflejar a la gente, como que no es venir y hacer plata, sino es venir y lucharla y laburar y darle para adelante. Sí, y yo siempre, a mí me gusta contar esta experiencia de que para mí, si vos tomás la decisión de venir a vivir a Bariloche, pueden pasar dos cosas. Bariloche es una ciudad mágica realmente, uh-huh. Porque o te recibe con los brazos abiertos, si es tu lugar y tenés que estar acá, te recibe con los brazos abiertos, sí. Y las oportunidades se te dan. Y si no tenés que estar acá, te da una patada. Pero mal, que a mucha gente le ha pasado. Te manda a tu casa. Sí, es así, es querer o reventar. Bueno, también es una de las cosas, cuando me mudé, además de mudarme ya con el alquiler de antemano, porque me daba mucho miedo venirme sin alquiler y sin trabajo, que también se puede, pero bueno, me ponía nerviosa. Me vine por suerte con un trabajo que tenía desde allá, que me surgió en la cuarentena, de modo virtual vendía para un instituto en la parte de ventas. Y bueno, una vez que me mudé acá, me di cuenta que no quería seguir haciendo eso. Si bien estaba acá, veo las montañas, todo, pero estaba delante de la compu. Y bueno, yo amo tejer. Ya venía con mi emprendimiento, con Chinagurumis. Y además, bueno, tenía ese trabajo. Y nada, me animé a lanzarme de lleno a lo que yo quiero. También me encontré por ahí trabajando en ventas para ese instituto. Y por ahí yo tenía ganas de más dedicarla a lo mío. Y que veía que me salía trabajo y todo. Y que bueno, acá Bariloche se valora mucho más para mí que en Buenos Aires el trabajo artesanal. Así que bueno, me dediqué de lleno a Chinagurumis y hoy en día yo y todos mis amiguitos vivimos de Chinagurumis acá en este lugar hermoso. No, la verdad que emprendimos, al principio costó, yo hacía trabajo de jardinería, hice construcción. ¿Vos te da maña con eso? Me da un poco de maña con ese tema. Después también hacía trabajo de traslados, hacíamos poda de árboles, hicimos de todo un poco en principio. Pero bueno, siempre tuvimos las ganas y la idea de venir a vivir a un buen lugar y trabajar de lo que sea para poder lograrlo. Nosotros pensamos en que los objetivos se cumplen siempre que uno da todo, así que empezamos con eso. Después pudimos ir construyendo, juntando unos mangos para construir el carro, el food truck. Lo armamos, laburamos con ese todo el granito. Y nos permitió juntar también un poco más de plata y poder hoy tener este bar. Muy bueno, eso es espectacular. O sea, vos a la gente, ¿qué le recomendás a la gente que está pensando en venir a Bariloche? ¿Se puede, se consigue trabajo? ¿Es fácil? ¿O hay que salir a buscar? ¿Hay que ponerle garra? Hay que ponerle garra porque la verdad que si uno lo desea, tiene que hacerlo. Yo tengo muchos amigos de Buenos Aires que mismo me preguntan y yo les comento que la verdad que hay que tirarse el lance, hay que darle para adelante y probar. Porque en la vida, si no probás cosas nuevas, estás medio quedado y no pasa a no cumplir los objetivos que querés. Entonces la idea es que hay que meterle onda y bueno, siempre con mente positiva se va todo para adelante. Me encanta esa actitud. En realidad es un mix de todo porque yo trabajaba en un banco, estaba muy bien. Y era la decisión de que por el puesto que tenía no me estaban dando el pas y demás. Por lo cual cuando vinimos en mayo, que pusimos fecha, dijimos, no importa, que no me den el pase, nos propusimos que renunciaba a toda esa zona de confort que teníamos, al puesto, a todo, que encima era, las perspectivas eran para mejorar y todo, pero apostamos. En paralelo a eso, fuimos desarrollando un proyecto, una pequeña empresa, que en esos meses de que tomamos la decisión hasta que vinimos, fue creciendo un poquito, se fue impulsando, como para darnos una pequeña esperanza de que si no estaba lo de mi trabajo, igualmente íbamos a poder salir adelante.
y después sí, nos mudamos, tuve una pequeña licencia y después de licencia no renovamos porque por suerte... Sí, enseguida nos adaptamos súper bien, trabajamos en casa, que eso también es importante y por eso nada, elegimos justo una casa que sea amplia, que nos pueda ayudar a trabajar. Que les permita tener su espacio de trabajo. Claro, sí. Tenemos un e-commerce de venta de productos para bebés y la verdad que dentro de toda esta locura y que es bastante todo negativo, crecimos mucho en el año de pandemia, en el sentido de cómo está la situación en general. Entonces, en pandemia pasó que mucha gente, claro, como no podía estar cerca de la familia, compraba cosas para mandar regalos, ese tipo de cosas. Imagino que les pasó. Todo lo de e-commerce creció un montón y más, al ser productos para bebés y niños, es como que, eran súper necesarios. Y gracias a Dios llegamos a muchos hogares y trabajamos bastante bien. Sí, súper. ¿Cómo se llama su empresa? Y lo vamos a dejar acá abajo. Las cosas de Albertas. Las cosas de Albertas. Buenísimo, lo vamos a dejar acá abajo para que lo vean en su Instagram. Buenísimo. Sí, vinimos con trabajo, los dos. Mi novio es médico, continuó sus estudios, está en una residencia. Y yo soy diseñadora de interiores y de muebles. Trabajo para dos empresas de capital. Y aparte tengo un emprendimiento de cosas de diseño y decoración que se los vamos a dejar acá abajo. Sí. Para que vean las cosas que hago, más que nada son ilustraciones, que es un poco para salir del tema tan estructurado por ahí que es el diseño de interiores, que a mí me gusta mucho lo que es dibujar, la combinación de colores y demás. Y todo eso tiene que ver con las cosas que hago en mi marca. Está bueno, me encanta eso. Y con las empresas de Buenos Aires, vos trabajás de manera remota. Digital. Totalmente. Bien, perfecto. Eso está bueno porque como que te ayuda con los tiempos de hoy, ¿no? Sí, es que en realidad cuando estaba en San Pedro también seguía trabajando con ellos y fue solamente moverme de ciudad. Claro, está bueno eso. Otra cosa a tener en cuenta es el tema del trabajo. El tema del trabajo creo que pasa por cada personalidad. En nuestro caso es como que teníamos una base y como somos nosotros, creo que no nos arriesgaríamos a venir sin trabajo. Acá está mucho siempre el tema con nuestros amigos, con nuestros conocidos, porque es una pregunta recurrente también a nosotros, nos venimos. Creo que la situación es para ningún lugar, está súper bien para el trabajo, pero creo que acá en Bariloche es hacer un lugar de turismo y demás, está bastante complicado. Y por eso mismo que hablábamos de las necesidades, capaz que si se suman necesidades, falta de trabajo y demás, puede ser un combo que afena a Bariloche, pero no por Bariloche mismo, sino por la situación particular de la persona que no puede afrontar sus gastos, no tener trabajo, también no te mantiene la cabeza ocupada en otra cosa, entonces... Correr. A veces se hace más complicado quizás eso y también relacionarse o conocer a otras personas. Creo que el venir con un trabajo ayuda y facilita más la mudanza, el establecerse y adaptarse al lugar. Pero bueno, sí, tiene que ver también un poco con la personalidad de cada uno. Totalmente. O sea, ustedes son más estructurados, vinieron con una idea más fija. Sí. Sí, si bien tomamos nuestros riesgos y demás, fue dentro de una zona de control que pudo haber salido mal, pero salió bien, pero no nos vinimos a probar suerte. Claro. Y eso no lo vemos para nosotros, pero como que capaz que si... hubiésemos venido, no sé, tenemos 6 meses de mensuales para vivir en ese tiempo, encontramos algo y en esos 6 meses no sale nada, es como que te va corriendo el tiempo, claro. Te vas ofuscando, te vas sintiendo capaz que mejor, peor con las personas que están alrededor tuyo, ves que la nieve es más fría, ves que los atardeceres son más feos, pero es por la misma situación, como que está bueno, si se puede, venir con un pequeño plan. Bueno, ¿qué le recomendarías a la gente que está viendo este video y que tiene ganas de venir a vivir a Bariloche? Bueno, que lo haga primero, que se anime, que es lo más difícil, es animarse, pero la verdad que vale la pena. Bariloche es una ciudad muy linda, para los que venimos por ahí de otros lugares, de lo que es ciudad y todo, Bariloche tiene la oportunidad de que tenés la ciudad, no es un lugar tan tranquilo, o sea, es lindo porque tenés la tranquilidad, pero al mismo tiempo tenés el centro, que tenés de todo, no falta nada, tanto desde bares hasta lugares, clubes, para jugar a la pelota, plaza, y tenés la naturaleza,
Es lo más lindo. Es lo más lindo. Lago, montaña, de todo. La verdad que es bastante completo. En verano, invierno, todas las temporadas tienen algo lindo para hacer. O sea, se lo recomendaría 100%. 100%. 100%. No nos arrepentimos de nada, así que bueno, nada, la recomendación es que lo hagan. Si quieren venir a vivir a Bariloche, yo les recomendaría que vengan con algún trabajo, aunque sea mínimo, pero que sea algo fijo, un ingreso fijo mensual, como para que vos sepas que podés contar con ese ingreso todos los meses. O bien, si venís a buscar trabajo, que tires currículums en la profesión que cada uno se desempeñe para ver si necesitan o no y demás. O si quieren trabajar de otra cosa, por ahí está bueno tirar de donde ya están antes para después venirse directamente a tener una entrevista y ya con trabajo. Totalmente, porque las cosas están difíciles. Vos incluso me contabas que tenés gente conocida que está costando, ¿no? Sí, un poco cuesta. Es difícil. Igual se consigue. Pero bueno, no hay que tener bastante perseverancia. Sí, totalmente. Sí, sobre todo hay que tener perseverancia y decir, bueno, ponerse un objetivo y decir, vengo directamente por esto. Claro. Las cosas están complicadas como en todas partes de la Argentina, entonces nada, es mucho más difícil conseguir trabajo hoy en día. Uh-huh. Pero Bariloche es una ciudad muy turística que si abre el turismo hay gran cantidad de demanda de empleos. Sí. Hay que ver para lo que uno quiere dedicarse, obviamente. Claro. Y lo lindo de Bariloche, ¿por qué tiene que venir la gente a vivir a Bariloche? Primero por el lugar, por la energía del lugar, como que vos estás acá y no sé, yo siento que como que es lindo porque vos salís a caminar, tenés los paisajes, te alejás un poco del centro y tenés unos lugares impresionantes, te despeja la mente completamente. La excursión que hagas, el paseo que hagas durante el totalmente. Día. Totalmente. Incluso nosotras ahora haciendo este video estamos viendo las montañas. Claro. O sea, con eso les decimos todo. Bueno, les recomendarían que lo hagan, que no se queden con ninguna duda, que adopten todas las posibilidades. Por ejemplo, yo le hablé a un desconocido y de repente conseguí alquiler. Acá en Bariloche hay mucha gente buscando alquiler. Más ahora pandemia, también en este momento no hay mucho trabajo. Pero bueno, todo es posible, o sea, yo creo que es cuestión de venir, de buscar, de ponerse, insistir, de hablar con conocidos. Hay mucha gente que está en la misma, así que nada, también te puedes hacer compañía con otros, puedes hacer voluntariados en hostel, buscar grupos en Facebook o emprender algo. Así que nada, que se lancen y lo hagan y no se queden con las dudas porque la vida te puede cambiar totalmente para mejor. Que no tengan miedo. Que no tengan miedo, creo que lo dije recién, que si tiene que ser, va a ser y las oportunidades se van a dar. Que confíen, que se visualicen haciendo lo que quieren hacer y que tengan un motivo claro de a qué quieren venir por qué quieren venir o para qué quieren vivir. Porque capaz no es la ciudad, o sea, capaz que no. Bariloche también es muy difícil, ¿eh? Sí, o sí, sea, sí. En el sentido, o sea, también es mágica, es linda, te ayuda en todo lo que quieras hacer, pero también es muy frío. Nosotros, yo siempre allá en Buenos Aires, yo me manejaba a pata para todos lados, iba caminando allá para acá, y acá es como si me decís, me vine a vivir a la montaña, o sea, estás viniendo a vivir a la montaña, entonces las calles son para arriba, el esfuerzo físico que te demandaba ir a 5 cuadras en Buenos Aires, hoy es otro porque todo es para arriba. Incluso hay gente que vive en los kilómetros a 2 kilómetros del supermercado, o sea... Totalmente. Tiene muchas cosas. Totalmente. Sí. La gente de acá, no sé si por el frío, por qué, pero es más cerrada, ellos mismos lo reconocen, no reconocen. No son como quizás de juntarse todos los días y hacer, a mí una de las cosas que me costó fue eso, hacer un grupo de amigos. Claro. Entonces, creo que mientras tengas la zanahoria adelante y el objetivo fijo y visualizarte haciendo lo que querés hacer, eso es lo más importante porque te va a ayudar a sobrepasar todas esas cosas como difíciles que tiene cualquier cambio que vos hagas en tu vida. Sí, sí, sí. No es todo color de rosas, las distancias son largas, hace mucho frío en el invierno. Totalmente. Pero hay que meterle, se compensa. Se compensa. Creo que metiéndole se compensa. Bueno, díganme en 3 palabras, ¿qué es Bariloche para ustedes? El lugar que siempre soñé. Bariloche es nuestro hogar.